Y ve, ya buen vista Vans, centenars de turistes japonesos están a València esta semana per donar a conèixer el millor de la seva cultura. És la Japan Week, una mena d'agermanament que, Pau, està donant ja molt bons resultats. Ja som, Olga, molt bons amics. Estan ací, estarà durant tota la setmana fent demostracions de la seva gastronomia, l'art, la música, la cultura. Mira, ara estem veient a la plaça del Patriarca una demostració del que es diu l'Escola del Vent de València. I és que ací, a la comunitat valenciana també tenim molts amants de la cultura japonesa. Estic ací al costat de Rebeca i ella me va a explicar ¿qué es el que estén vechando? ¿Qué vemos, Rebeca? En este momento están viendo Jujutsu, una disciplina antigua, para que las personas puedan orientarse un poco, que lo que conocen ahora, que es la parte más moderna, que es la de Gendai Budo, es la de Judo. Jujutsu es la parte más antigua del arte de Taijutsu, o de combate cuerpo a cuerpo. Y es un arte militar, ¿no? Nosotros en la escuela estudiamos Bugei. Bugei significa Bu de militar y Gei de artes. En japonés significa artes en general, ¿no? Entonces son artes militares. En ella pues disponemos de las disciplinas de la tradición de nuestra escuela, Kazenori Bugei Gawaha. Y mira, la cantidad de público que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Os gusta, no?, participar en esta semana del Japón en Valencia? Estamos sorprendidos la cantidad de público que nos está viendo y nos está aplaudiendo. Es sorprendente el interés y que están generando todo este evento de la Japan Week. Voy a pedirle al cámara a Pepelu que se gire un momentito para ver la cantidad de espectadores que tenéis. Y hace frío, ¿eh? O sea, que aún tiene más mérito, ¿no?, estar aquí. Podríamos decir que el clima podría ser como el de Japón, ¿no? La parte norte de nuestra tradición, ¿no?, que viene de Hokkaido. Haría un frío, incluso haría nieve. Es un sitio frío, entonces podríamos decir que representa un poco el clima y la escenificación, ¿no? Mira, mira, ahora ha sacado un arma. ¿Qué va a hacer? A ver, a ver. Cuéntame. Pues en este momento están realizando Kopo Jutsu. La veritat, Pau, és que ens hauríem de fer... Traducir-se com? Ens hauríem de fer un diccionari, però és interessant. Mira, en estos momentos se dedica, pues están impactando a los que son las partes óseas del cuerpo. Que es difícil de entender, ¿eh? Estamos comentando, Rebeca. Esas palabras a nosotros nos vienen un poquito difíciles, ¿eh? Porque... Tú las dices con mucha facilidad, pero son difíciles. Bueno, y entonces nos animas a visitar Japón, ¿no? Porque después de verlos aquí en Valencia tenemos que devolverles la visita, ¿no? También les animamos a que vengan a nuestra escuela, que está en las Torres de Quart, en una calle que se llama calle Cañete, número 5, donde está nuestra asociación cultural European Bugei Society, que es la sede principal de Europa, donde impartimos y donde está el fuerte de nuestra escuela. Pero nos hacen daño, ¿no, Rebeca? Para nada. Son estudios en los que escenifican una interpretación de lo que sería un impacto o sería una luxación o una rotura en todo momento. Esto es arte y es parte de la cultura, de la tradición y de la historia japonesa. ¿Verdad, Rebeca? Claro que sí. Volve, Olga, pues mira, anem a deixar-vos en aquestes imatges en què Lluís està tractant de... No sé si... no sé què l'està fent. L'està agarrant de l'orella, això està clar. Però bé, mos quedem en la imatge que és part de la cultura japonesa i que estaran ací ells fent les seues demostracions, a banda de moltes altres coses més, fins diumenge en esta Japan Week de València. Japonesos, ací, a la nostra ciutat, un agermanament cultural i de tot cor. Moltes gràcies, Pau, i una bona oportunitat per aprendre un poc més sobre ella. Anem a fer nosaltres una xicoteta pausa, però no se'n vagin, perquè encara ens queda la cuina avui amb un plat dolç que no es poden perdre. Fins ara. Fins ara.